Bienvenidos a Más TIC Mejor País, el programa institucional del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Soy Andrea Reynosa y hoy estamos desde la capital del país, Bogotá. Hoy tenemos un programa muy especial porque ya arrancó la gran ola de conectividad con las zonas digitales Wi-Fi que llevarán internet a las regiones del país. Las primeras comunidades beneficiadas por este ambicioso proyecto son los corregimientos del Bongo y el Palmor en el departamento de Magdalena. También les tenemos otras historias de éxito. Así, le damos inicio a Más TIC Mejor País. Bienvenidos. Los habitantes del corregimiento del Bongo en el municipio del Retén en Magdalena fueron los primeros en tener la primera zona digital con la que damos inicio a esta gran ola de la conectividad. Hasta allí llegaron el presidente Iván Duque y la ministra Silvia Comesaín y le dieron esta gran sorpresa a sus pobladores. Los habitantes del corregimiento del Bongo, del municipio del Retén, no lo podían creer. Claro, no era un día cualquiera, se trataba nada más y nada menos que de la visita del presidente Iván Duque y de la ministra de las TIC, Silvia Comesaín. Con ellos llegaba la gran ola de conectividad con la activación de la primera zona digital, que estará llevando internet a los lugares más alejados del territorio nacional. Conectividad con equidad. Hoy estamos acá en San Sebastián del Bongo, estamos en este bello municipio del Retén Magdalena, trayéndole a la comunidad el internet de velocidad, para que los niños puedan acceder a la cultura, para que las familias puedan acceder a la telemedicina, para que mejore la calidad de vida. Este es uno de 1000 puntos que vamos a abrir en el país de aquí a finalizar el año, y eso significa que con conectividad transformamos vidas. El futuro llegó, aquí estamos, el futuro digital es de todos, tiene que ser de todos. Así que así estamos, en esas estamos, la ola de conectividad en Colombia ya dio inicio. Y es que conectar al país fue uno de los objetivos prioritarios de este gobierno, ya que con ello se cierra la brecha de la inequidad social y se abren un mundo de oportunidades. El internet le brinda la oportunidad a cada estudiante de poder realizar sus trabajos de manera eficiente, rápida, oportuna y con conocimientos profundos. Yo uso internet para hacer las tareas y para cuando la gente no me mande hacer un teclado, lo puedo buscar en internet y para hacer un mapa. Estas zonas digitales brindarán a los habitantes y turistas conexión gratuita a internet las 24 horas del día y estarán ubicadas en las zonas de mayor afluencia de público. Por ejemplo, yo tengo 2 años que no veo a mi abuela y la única manera de comunicarme con ella es por señal telefónica y es muy escasa aquí. Pero la visita del presidente y la ministra, además de llevar alegrías y la activación de las zonas digitales, también llevó la entrega de tabletas para los estudiantes de escuelas públicas. Hoy estamos dotando las instituciones educativas con tecnologías, pero además prestando acompañamiento pedagógico a los docentes para que puedan trasladar todo su conocimiento a los estudiantes. El Bongo es una de las 1000 zonas que el gobierno va a cubrir antes de finalizar el año. Estamos en un sitio donde no había absolutamente nada de conectividad y lo que creo que es el mensaje más importante para la población es que ahora van a ganar una serie de opciones para su diario vivir. El departamento del Magdalena tendrá un total de 20 zonas digitales con una inversión de 540 millones de pesos. La ola de conectividad también llegó hasta El Palmor en la Sierra Nevada, donde sus pobladores recibieron con agrado este gran avance de la tecnología. En Palmor, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Comesaín, fue recibida por un corrillo de niños que le expresaron su cariño y admiración. Hola, Débora, ¿cómo estás? Bien. Estas son las digitales,
para disfrutar. Fue un día cívico en donde las banderas soplaron con la misma fuerza con la que llegó la instalación del primer punto de la zona digital de internet gratis para el pueblo. Nos trajo una zona digital muy importante para nosotros los del pueblo. Es un beneficio bueno para el pueblo. Yo estoy muy agradecido por eso. Esto nos trae más progreso y mejores oportunidades. Es un avance muy positivo que necesitamos los campesinos. Palmor, zona cafetera de gente emprendedora y de empuje, está bordeado por el bello paisaje de nuestra Sierra Nevada. Hasta allí llega la cobertura de la tecnología que también abre puertas para las comunidades indígenas, con la llegada de este punto digital. Ya la comunidad indígena también se está metiendo en la tecnología. Para mí me sirve es para hacer consulta acá, para investigar, para saber la información. Educación, progreso, desarrollo es lo que trae el arribo de internet para sus habitantes. La gran ola de conectividad empieza por los lugares más alejados, muy en línea con las promesas del presidente Duque, como resultado además de un esfuerzo que hicimos con el Congreso de la nueva ley de modernización del sector, que ya es un hecho y que nos permite realmente ser ambiciosos en nuestros planes de conectividad. Llegar hasta los lugares más alejados del país, como el Bongo y Palmor, es el compromiso asumido por este gobierno, que sí cumple sus promesas. Señoras y señores, la conectividad ha llegado al Palmor. Tuve un encuentro con la señora ministra y me dio la esperanza que en menos de un año me daba respuesta y ya hoy estamos aquí, es una realidad. Pero este regalo del punto digital en Palmor se completó con tabletas y computadores para pequeños y docentes de la institución educativa Isabel de la Trinidad. Vamos a aprender muchas cosas como matemáticas, nos quedamos atrasados, podemos hacer cosas que no sabemos y podemos estar aprendiendo mucho. Así, con la masificación de internet, se abre paso al futuro digital y a la creación de una sociedad llena de oportunidades. También en Ciénaga, el presidente Iván Duque socializó la ley de modernización de las TIC, que fue sancionada hace un mes por el mandatario. Aprovechando la puesta en marcha de la ola de la conectividad en los pueblos del Bongo y Palmor, el presidente Iván Duque y la ministra Silvia Constaín no desaprovecharon hacer allí mismo en el Magdalena la socialización de la ley de modernización de las TIC. El escenario fue el municipio de Ciénaga, en donde el mandatario habló de los avances que trae para el país la implementación de esta iniciativa. Esta ley nos va a ayudar a cortar ese camino, porque nos va a permitir a nosotros tener una regulación moderna, ser atractivos para la inversión, apostarle a la movilidad, apostarle a la conectividad y apostarle al 5G. ¿Para qué? Para que los niños de cualquier lugar del país, y óiganmelo bien, para que los niños de Ciénaga, Magdalena, puedan empezar a contar con la tecnología para irrumpir en el Internet de las cosas, en la inteligencia artificial, en la computación en la nube, en las industrias creativas aceleradas por la velocidad de la tecnología. La ley, sancionada hace un mes, permitirá que esta ola de conectividad de la que hoy hablamos llegue justamente a los lugares más alejados como Palmor y El Bongo. Esta es una ley de futuro, es una ley que vemos mucho más allá que uno o dos o tres años o un periodo de gobierno. Es una ley que permite que Colombia sea una parte activa y no solamente un país que mira lo que es la cuarta revolución industrial. El rol que le da la nueva ley de modernización TIC, que hoy es una realidad, a nuestra comisión. Nos convierte en el regulador único, un regulador moderno, un regulador de vanguardia que habilita y promueve la inversión en telecomunicaciones, generando las mejores condiciones de calidad de usuarios y sobre todo de competencia entre las empresas de telecomunicaciones. La implementación de la ley también allana el camino hacia las autopistas 5G, además de fortalecer los recursos para el funcionamiento de los canales regionales. Pero la conectividad digital nos permite llegar de maneras totalmente diferentes y de maneras interactivas. Hasta ahora nosotros solo podíamos llegar de una vía, de aquí para allá. La conectividad nos permite también tener información de allá para acá. En próximos meses viene la subasta del espectro, ampliada por esta ley hasta por 20 años, lo que va a garantizar más inversión en tecnología de punta.
Nuestro colegio cuenta con el semillero de investigación e investigadores virginistas y con esta herramienta podemos facilitar la búsqueda de todos aquellos procesos para llegar a una investigación concisa. Equidad social, oportunidades, emprendimiento, futuro, arrancaron de la mano de la implementación de esta ley de modernización de las TIC. La familia Rodríguez habita en un barrio que no cuenta con servicio de internet. Sus hijos necesitan ampliar sus conocimientos y acceder a la información para hacer sus tareas escolares. Gracias al programa de Última Milla del Mintic, podrán acceder a este servicio con tarifas asequibles y así disfrutar de los beneficios de estar conectado. Como la familia Rodríguez, los González, los García, los Martínez y 500,000 hogares en más de 664 municipios de Colombia estarán conectados, impactando así a 2 millones de habitantes de estratos 1 y 2 que se beneficiarán con este servicio. Conectividad es equidad. Los habitantes de Mocoa hoy tienen la posibilidad de beneficiarse del Centro de Acceso Comunitario a las TIC, un espacio que ayuda a la ciudadanía a estar a la vanguardia de la tecnología y al desarrollo socioeconómico de la región. Más TIC, mejor región. Definitivamente es una muestra más de lo que es el compromiso del gobierno con llevar la conectividad a todos los lugares del país. Estamos creando unas oportunidades para los estudiantes para que puedan quedarse aquí, pero mirar hacia afuera. Para John Jairo no hay disculpas para ampliar su conocimiento y alcanzar su sueño de ser un gran profesional. Tampoco importan las largas distancias de desplazamiento entre Villa Garzón y Mocoa. Sus sueños no se detuvieron y los logró sacar a flote gracias al Centro de Acceso Comunitario Las TIC en el departamento de Putumayo. Gracias a este centro comunitario tuve acceso a la información digital y me sirvió para el desarrollo de mis actividades. Me gradué por modalidad de diplomado en el tema de sistema de gestión de riesgo y me sirvió mucho para acceder a la información debido a que soy de otro municipio y venía a este centro a hacer mis consultas y desarrollar mis actividades. Este ingeniero ambiental aprovechó cada escenario de este centro para fortalecer sus habilidades en el campo ambiental. Eso sí, sin descuidar su objetivo de ayudar a que más jóvenes se enamoren de la tecnología como herramienta para beneficio profesional y empresarial. Realmente cumplí mis metas, logré graduarme gracias a este centro prácticamente. Le agradecería al Ministerio de las TIC por invertir en programas como este que le permite a todo Colombia tener acceso al internet y lograr cumplir sus objetivos. Dar su primera clase en este lugar ha sido un logro entre muchos de los que están por construirse. Por eso el Centro de Acceso Comunitario a las TIC trabaja en mejorar la calidad de sus habitantes a través del acceso al internet. Putumayo ya no solamente es el área coquera de Colombia. Ahora Putumayo también es conocido por su gente, por el turismo. Toda la belleza natural que tenemos la hemos promocionado a través de internet, entonces la gente ya puede conocer otra cara de Putumayo. Y tenemos otra buena noticia para ustedes y es la reanudación de Cine para Todos, el programa de entretenimiento del Ministerio de las TIC que permite disfrutar del séptimo arte de las personas con discapacidad. Más TIC, mejor inclusión. José Gabriel es mi hijo, tiene condición de Asperger, es un conocedor, un fanático del cine, un apasionado a lo que le gusta, a lo que vive día a día. Cine para Todos es una experiencia única para personas con condiciones de discapacidad que puedan disfrutar y ver una película en cine, porque ahí se vive mejor la magia. Esta iniciativa de inclusión y accesibilidad cultural del Ministerio TIC sigue brindando oportunidades de entretenimiento a las personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva. El impacto que pretendemos generar con el programa de Cine para Todos es beneficiar a todas esas personas con discapacidad en el país que no cuentan con los recursos ni con el acceso a la tecnología necesaria para realizarla. Me pareció muy genial, me pareció espectacular. La película es muy chistosa, deja como mucha enseñanza, deja como cosas bonitas.
Desde agosto de 2018 se ha contado con 18.182 asistentes a las funciones de Cine para Todos y más de 2.200 usuarios a través de la aplicación. De esta manera, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio TIC, dispone de los recursos necesarios para poder subsidiar y beneficiar a estas personas a través de nuestro programa de Cine para Todos. Un agradecimiento para Cine para Todos por dejar vernos una película. Cine para Todos es una oportunidad para las personas que tienen otra condición poder entrar al mundo del cine. La invitación es para todas las personas con discapacidad en el país para que asistan a nuestro nuevo ciclo de funciones de Cine para Todos, completamente accesibles en estas 13 ciudades del país, las cuales pueden ser consultadas a través de nuestra página web www.cineparatodos.gob.co. ¿Ustedes sabían que tenemos un lugar que guarda los archivos audiovisuales del cine y la televisión llamado Patrimonio Fílmico? Ellos también entraron en esta onda de la era digital. La sala oscura. El silencio, un proyector que se enciende con su particular sonido. Las imágenes en movimiento que producen emociones en los espectadores. Empresarios con una inversión de riesgo que esperan llenar las salas con el espectáculo que se creó a partir del avance de la tecnología. Todo esto y mucho más contiene la historia del cine. La misión de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano está encaminada a la preservación y salvaguarda del patrimonio audiovisual del Estado colombiano, de nuestro país, un patrimonio que es de todos nosotros. El acceso a la cultura, con el uso de las tecnologías como parte de la transformación digital del Estado, es uno de los objetivos del Ministerio TIC. Por eso, a través de un convenio con RTBC y la Fundación Patrimonio Fílmico, se han digitalizado millones de pies de acetato y cinta electromagnética, para que así la memoria audiovisual del país pueda ser consultada y analizada por público especializada y ciudadanos en general, con las facilidades que ofrece la Cuarta Revolución Industrial. Nosotros también, a través de las nuevas tecnologías, estamos tratando de nosotros llegar con el patrimonio al ciudadano común, no solamente los usuarios que vienen a buscar el patrimonio, sino a través de redes sociales, cómo podemos socializar esta memoria audiovisual que tenemos en nuestros acervos. En esta difusión del patrimonio audiovisual se creó una app para que los colombianos conozcamos las fichas técnicas de las películas que desde nuestro territorio hemos producido. Cuando hemos venido ya desarrollando todo este trabajo más digital, lo que pensamos es, bueno, ¿y qué tal si este texto lo hacemos en un aplicativo para celular que está mucho más a la disposición de nuevos usuarios o de diferentes usuarios? Y además, no lo dejamos solo hasta el 2012, sino que lo actualizamos hasta el 2018. Pero además tiene otra ventaja, lo vamos a estar actualizando permanentemente. Parámetros de búsqueda sencillos y la rapidez en su navegación destacan una app que se convierte en material indispensable para los cinéfilos, para así cada vez más esta industria nacional esté de voz en voz entre los colombianos y llegue a cualquier parte del mundo. Lo que encontramos, por ejemplo, a través de la interacción en redes sociales es que siempre hay una respuesta proactiva de la ciudadanía frente al material de archivo. La sala oscura, la pantalla iluminando la realidad, las risas, el llanto, el pensamiento creativo y una industria en crecimiento seguirán constituyendo parte de nuestra identidad y memoria colectiva. Es precisamente en esa memoria audiovisual en donde encontramos la respuesta a muchas preguntas que los colombianos nos hacemos día a día. En la vereda San Pablo, del municipio de Teorama, norte de Santander, los habitantes no cuentan con servicios móviles. Ellos no están conectados.
Con la modernización del sector TIC y la asignación del espectro hasta por 20 años, el gobierno nacional podrá exigir mayor cobertura para que la industria aumente sus redes, conectando a más lugares del país, como la vereda San Pablo y otros lugares que se encuentran en zonas apartadas. Ahora ellos podrán contar con servicios de voz, datos, mensajes e internet para estar conectados con todo lo que pasa en el mundo. Conectividad es equidad. Los emprendedores hoy en día tienen la necesidad de estar a la vanguardia de la era digital. Por eso el Ministerio de las TIC ofrece asesoría gratuita a esas personas que quieren aprovechar la transformación digital. Hoy les contaremos la historia de María Fernanda Ruiz, una empresaria que utilizó todas estas herramientas tecnológicas. Más TIC, mejor región. Renacer es la palabra que muchos habitantes del municipio de Mocoa tienen en su mente luego de la avalancha que cambió por siempre las vidas de sus habitantes. Luego del desastre natural en 2017, María Fernanda deja su tierra natal un tiempo, pero sus recuerdos hacen que regrese y tome la decisión de reconstruir su vida de nuevo. Cuando regresé, pues a empezar de cero, ¿no? Trabajando con amor por lo que hago y pues cada día luchando. Lo de la avalancha realmente me sirvió mucho porque aprendí a valorar más la familia, pero desafortunadamente mucha gente sí perdió su familia. El inquebrantable amor por su hija y padres ha hecho que nunca se dé por vencida frente a las adversidades que le ha dado la vida. Esa pasión que tiene desde pequeña por la confección ha logrado que cada prenda que entra a su empresa sea tratada con total delicadeza. Desde niña me gustó lo que es el diseño, la confección, todo lo que tenga que ver con ropa, ¿no? Mi sueño es ese, tener mi propia empresa. Hilos de Amor es un taller de confecciones que esta empresaria ha logrado posicionar en Mocoa por la calidad y el buen servicio a sus clientes. Buenas tardes. Me siento muy bien, a gusto porque no he tenido que estar de que entrele, que sáquele, ¿sí? Sino que de una me ha cogido las medidas y me han quedado muy bien. Gracias a los Centros de Transformación Digital Empresarial, María Fernanda encontró el acompañamiento y la asesoría gratuita para crecimiento de su empresa. Los Centros de Transformación Digital Empresarial son una iniciativa muy importante del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en alianza con Impulsa, en donde llegamos a 18 regiones del país con apoyo a los empresarios de cualquier tamaño, desde los micro hasta los más grandes, y los apoyamos en su camino de transformación digital. Ella reconoce hoy en día la importancia de la era digital, por eso asistió muy juiciosa a las capacitaciones que le ofreció el gobierno nacional para poder estar a la vanguardia de la transformación digital. Yo le puedo agradecer al Ministerio TIC por esa oportunidad de prepararnos y de crecer como personas y como empresa. Beneficiar a la población con discapacidad, reducir la brecha digital y llegar a las zonas más apartadas del país es una de las apuestas que tiene el Ministerio de las TIC desde la Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación. Aquí le contamos cómo ustedes se pueden beneficiar de ello. Reducir la brecha digital. Estar al servicio de la ciudadanía desde cualquier rincón del país. Apoyar al desarrollo de niños y niñas con el buen uso de las TIC y brindar un fácil acceso a las personas con discapacidad es el trabajo que viene realizando la Dirección de Apropiación de Tecnologías de Comunicación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Es la formulación e implementación de todas las políticas, planes y programas que promueven el uso y la apropiación de las TIC de todos los ciudadanos en cada rincón del país. Con el fin de aprovechar las oportunidades que ofrece la Cuarta Revolución Industrial. Cuenta con dos subdirecciones, la Subdirección de Procesos de Apropiación y la Subdirección de Cultura Digital. A través de estas dos subdirecciones se diseñan y se ejecutan todas las políticas y las iniciativas que facilitan el acceso
el uso y la apropiación TIC por parte de todos los ciudadanos y de aquellos en condición de discapacidad. Contamos con varias iniciativas como Ciudadanía Digital, Convertir y Cine para Todos, entre otros. Y así terminamos Más TIC Mejor País. No olviden visitar nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram. Recuerden que nuestro principal objetivo es conectar a los colombianos y conectarlos bien. Hasta la próxima.